la escala de Do mayor. Estoy bastante seguro de que ya conoces la escala de Do mayor, o por lo menos las notas que contiene, pero por si acaso te las voy a recordar. Estas son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y volveríamos a empezar otra vez con el Do, dado que la escala se repite una y otra vez por arriba y también por abajo. Es decir, más agudo y más grave. La cuestión es, ¿por qué esta escala es tan importante? ¿Qué secretos esconde? ¿Qué estructuras tiene? Todo eso lo vas a descubrir en esta lección. ¡Arrancamos! En primer lugar, voy a matizar que cuando nos referimos a la escala de Do mayor, en realidad nos estamos refiriendo a la escala de Do mayor natural. Lo que pasa es que, por abreviar, casi siempre le llamaremos escala de Do mayor a secas. De todas formas, que sepas eso, que si queremos ser estricto, deberíamos llamarla escala de Do mayor natural. Por lo que no te extrañes si alguien te habla en estos términos o si lo encuentras escrito en algún manual de armonía o de teoría musical. Recuerda que esta lección es un capítulo de mi curso de guitarra eléctrica para principiantes que te dejo por aquí. Bien, en esta lección lo que vamos a ver es la estructura que tiene la escala de Do mayor y la vamos a ver comparándola con la de un instrumento que seguro que conoces, aunque no tienes por qué saber tocar, ni muchísimo menos. El instrumento que usaremos como referencia es el piano. Utilizando el piano, vamos a deducir cuál es la estructura de la escala de Do mayor y cómo aplicarla a la guitarra. Lo que vas a aprender aquí es dónde se sitúan estas notas en la guitarra, de manera que puedas utilizarla para crear tus primeras melodías. ¡Empezamos! En primer lugar, te recuerdo que en la lección anterior hablamos de semitonos. Un semitono musical es la distancia entre dos notas separadas por un traste. También quiero que recuerdes cuando hablamos de las partes de la guitarra, que dijimos que el traste número 12 se suele señalar con dos referencias visuales. 1 y 2, porque al pulsarlo emite la misma nota que la cuerda al aire, pero una octava por encima. Es decir, que en la cuerda de mi tengo un mi si pulso la cuerda al aire, sin pisar ningún traste, pero también tengo un mi si pulso en el traste número 12. De aquí podemos deducir que existen 12 sonidos posibles, una nota por cada uno de los trastes. Entonces, por un lado tenemos 12 sonidos posibles que se van repitiendo y por otro lado tenemos 7 notas de la escala de Do mayor que también se van a ir repitiendo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc. De hecho, el concepto de octava que te comentaba al tocar esta cuerda al aire, tengo un Mi y al tocar el 12 tengo un Mi una octava por encima, este concepto de octava viene de la escala mayor. La octava nota vuelve a ser la misma que la primera, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re y Mi otra vez. 8 notas. La primera y la octava son la misma. De ahí que digamos que este Mi está una octava por encima. Este Mi y este Mi están separados por una octava. De todas formas, este concepto de octava ya lo desarrollaremos en futuras lecciones. Como decía, tenemos 12 sonidos posibles y 7 notas de la escala de Do mayor. 7 notas diferentes. ¿Cómo pueden ser ambas cosas compatibles? 7 notas de la escala de Do mayor y 12 sonidos posibles, que de hecho también son notas. Pues muy sencillo, la escala de Do mayor lo que hace es elegir o quedarse solamente con 7 sonidos de los 12 posibles. La música funciona así. Tengo 12 notas, 12 sonidos, o 12 piezas, como lo quieras llamar, todas ellas diferentes. La escala mayor es una selección de las 12, me quedo con 7 muy concretas. ¿Y qué pasa si quiero escoger otras diferentes? ¿Podría elegir otras 7 notas diferentes? ¿Podría cambiar alguna nota? Por supuesto, pero entonces ya no sería la escala de Do mayor. Podría ser una escala menor natural, menor armónica, escala melódica, frigia, mixolidia... Imagínate, elijo 7 de 12 totales. Hay muchas posibilidades. De ahí salen las diferentes escalas de elegir unas cuantas de las 12 notas posibles. De hecho, no todas las escalas tienen 7 notas. Hay algunas escalas que tienen alguna nota más o alguna nota menos. No siempre son 7 notas, aunque sí es lo más frecuente. Vale, el concepto es ese. De 12 notas me quedo con 7 para hacer la escala de Do mayor. ¿Y cuáles son esas 7? Pues lo vamos a ver de forma súper fácil en el piano.
En un piano tenemos esta región de aquí, que corresponde a una octava. Si te fijas en la posición de las teclas negras 2 y 3, es fácil de visualizar. En esta porción superior se vuelve a repetir, y aquí también. La estructura es la misma y se va repitiendo a lo largo del piano. Estas son las octavas del piano. La primera octava, la segunda octava, la tercera octava y la cuarta octava. Pues bien, la escala de Do mayor en piano es tan sencilla como pulsar las teclas blancas. Así, de las 12 teclas posibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, solo estoy tocando las teclas blancas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O lo que es lo mismo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Por eso decía que en el piano es súper fácil de visualizarlo. Bien, ahora vamos a analizar esta escala en el piano para luego poder aplicarlo en la guitarra. Y concretamente lo que vamos a hacer es analizar la estructura de la escala de Do mayor. Cuando hablo de estructura me refiero a la secuencia de tonos y semitonos entre cada una de las notas. Por eso era tan importante que en la lección anterior aprendieras qué es un tono y qué es un semitono. Y por eso yo creo que también es muy importante que te suscribas al canal, porque te estoy dando información muy buena y muy trabajada durante años que ha servido a muchísimos alumnos en mis clases particulares y que ahora mismo está aquí gratis en internet. Aunque también te digo que si quieres ayudarme y de paso obtener alguna recompensa, te recomiendo que te unas a mi Patreon, que también te lo dejo por aquí. Bien, volvamos al piano. Vamos a observar la estructura en esta primera octava, de Do a Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Empezamos por el primer Do. De Do a Re tendremos dos teclas, es decir, que tenemos dos semitonos o bien un tono. De Re a Mi tenemos dos teclas nuevamente, es decir, un tono, dos semitonos. De Mi a Fa, en cambio, no tenemos ninguna tecla negra en medio, por lo tanto, solamente hay una distancia de un semitono. De Fa a Sol tenemos nuevamente dos semitonos, un tono. De Sol a La, un tono. De La a Si, un tono. Y por último, de Si a Do, un semitono. Puede parecer complicado de memorizar, pero en realidad es muy sencillo. Hay una regla mnemotécnica muy fácil. Las que llevan I y la siguiente están separadas solamente por un semitono. De Mi a Fa y de Si a Do solamente hay un semitono. Es la siguiente tecla, un traste, que luego veremos en guitarra. Es decir, que la estructura de Do mayor consta de tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. Esa es la estructura de Do mayor. Ya la hemos deducido a partir del piano. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar este conocimiento a la guitarra. Vamos allá. Si te fijas bien, las notas que llevan I, como el Mi y el Si, están pegadas a la siguiente nota, no tienen teclas en medio. La separación es solo de un semitono. Pues ya lo tenemos, ya sabemos la estructura de la escala de Do mayor, que no es otra que tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Recuerda siempre que al hablar de tonos y semitonos musicales estamos hablando de distancias, distancias entre notas. Ahora viene lo bueno, vamos a aplicar este conocimiento que hemos extraído del piano a la guitarra. Para aplicar este conocimiento en la guitarra, lo que vamos a hacer es buscar un Do que nos sea fácil de ubicar. En este caso, he escogido el Do en la segunda cuerda, en el traste 1. Si recuerdas, la afinación de las cuerdas, la afinación concretamente de la segunda cuerda, es de un Si. Entre Si y la siguiente, las que llevan I y la siguiente, solamente hay una distancia de un traste, de un semitono. Es decir, que aquí tenemos un Do. Y ahora lo que voy a hacer es seguir tocando la escala de Do a lo largo de esta cuerda. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues porque ya sabemos, porque lo acabamos de ver en el piano, ya sabemos cuáles son las distancias. Si yo tengo este Do, a partir de aquí quiero buscar un Re. Sé que de Do a Re, entre todas las notas siempre hay un tono, con las excepciones de la I y la siguiente, Mi, Fa y Si, Do. De Do a Re hay un tono. Si quiero tocar un Re, solo tengo que desplazar mi dedo dos trastes, un tono, dos semitonos, Do, Re. Y puedo seguir. Sé que de Do a Re hay un tono, de Re a Mi hay otro tono, de Mi a Fa, entre las que llevan I y la siguiente, hay un semitono,
de fa a sol, estoy en el fa, quiero buscar el sol, está a un tono, dos trastes. De sol a la, nuevamente un tono. De la a si, nuevamente un tono. Y de si a do, recuerda que estoy en el traste 12, que tiene la misma afinación, produce la misma nota que la cuerda al aire. Si a do, un semitono. Lo vemos una vez más rápido y luego te lo vuelvo a explicar lento. Do, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Hemos sido capaces de deducir la escala de do mayor a partir del conocimiento que hemos extraído del piano. Lo vuelvo a hacer lentamente para que lo entiendas a la perfección. Empiezo por el do, de do a re, un tono. De re, si voy a buscar el mi, está a un tono. De mi a fa hay un semitono. De fa a sol, un tono. De sol a la, un tono. De la a si, un tono. Y de si a do, un semitono. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Hemos sido capaces de extraer ese conocimiento y aplicarlo a la guitarra. Espero que seas consciente de lo que acabamos de hacer en esta lección. No te he dicho la estructura de la escala de do mayor para que te la memorices, sino que has aprendido a deducirla. La próxima vez que no te acuerdes de la estructura, tú mismo vas a poder mirar un piano y deducirlo por ti mismo. No obstante, recuerda que entre cada nota de la escala de do siempre hay un tono, excepto entre las que llevan I y la siguiente. Y si recuerdas, en el piano había dos teclas negras, un espacio, tres teclas negras y un espacio. Esto es exactamente la estructura de la escala de do mayor. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Así de sencillo. Y hasta aquí la escala de do mayor natural. Ya sabes, suscríbete, toca la campanilla y también te dejo mis redes sociales por aquí abajo por si quieres tener más material. Nos vemos en el siguiente vídeo de este curso de guitarra eléctrica para principiantes. Soy Juan M. Valero, tu instructor de guitarra eléctrica. ¡Hasta la próxima!